nada va a cambiar, porque ya que ustedes están acá, los invito a que recorran toda la ciudad de Rosario y sigue siendo lo mismo. No hay policía, no hay nada, una ausencia terrible, del Estado terrible. Todo lo que se armó ayer, que vino gendarmería, todo eso, no hay nadie en la calle. 5 de la mañana hoy llevé a mi mujer a trabajar y recorrí la ciudad y nada. No hay operativo, no encontraste nada. Y nosotros tenemos que volver a trabajar, sin garantía, sin seguridad, sin nada. A exponernos nosotros como todos los trabajadores de la ciudad. Esto es tierra de nadie. Y ojalá que no, pero esto va a seguir. ¿No creen en las promesas del gobierno nacional, del gobierno provincial? Acá lo que hay que hacer es menos cámara y más acción. Ellos anuncian todo lo que van a hacer y bueno, está, acá están las consecuencias. ¿Y de qué manera se vuelve a trabajar ahora? A partir, por ejemplo, del mediodía, ¿de qué manera se hace? Con miedo. Con mucho miedo, porque creo que todos los compañeros tienen miedo. Y nuestra familia también. Mis hijos me dicen que no se va a trabajar. Pero bueno, hay que laburar. Pero acá no hay seguridad de nada. ¿Los empresarios de las empresas de transporte les han dicho de qué manera, si van a tomar algún recaudo en particular? ¿Le han dado algún tipo de recomendación acerca de cómo subirse y circular? No, nada. Hasta ahora nada. Hasta ahora nada. Así que por eso la incertidumbre de todo, porque el taxista también tiene que salir a trabajar para llevar el pan a su casa. ¿Y cómo hace? La verdad que es muy, muy, muy feo todo esto. Pero bueno, ¿qué vas? Vamos a ver cómo salimos. Por eso está bueno que estén ahora, que con esto que pasó con el compañero, con el taxista, con el playero. Porque esto no es de ahora, ¿eh? Esto viene pasando, viene matando gente todos los días, todos los días. Los invito a ustedes que recorran toda la ciudad de Rosario. Filmen la ciudad de Rosario, va a ver lo que es. Ya no hay zonas delicadas, ustedes entienden que toda la ciudad está en peligro. No hay zona delicada, aparte le entregan a la ministra un mapa de la ciudad de Rosario que nada que ver. O sea, después vemos en el centro 10 gendarmes en una esquina, 8... En el centro no está el problema. O sea, acá lamentablemente para la autoridad de Rosario todo el centro, ¿no? Tiene que salir a los barrios. Esto pasó en un barrio. ¿La cuestión de los horarios? Acá no hay horario. Mataron al compañero a las 6 de la tarde. Al primer compañero que mataron a las 4 de la tarde. Y el día anterior, la noche que le disparan al compañero Marco, a las 12 de la noche habían valido un coche de la 122. ¿Me entienden? O sea, no hay horario. No hay horario. Esto le puede tocar a cualquiera. Y a las 11 de la mañana y en medio de un cerrado aplauso, los compañeros de trabajo y los familiares de Marcos Daloya, el colectivero ultimado a balazos en horario laboral. Así comienza este cortejo fúnebre que acompaña los restos del colectivero. Son 100 de personas los que en estos momentos rinden un homenaje y acompañan a la familia del colectivero, una de las 4 víctimas inocentes que ha dejado el recrudecimiento de la violencia narco en Rosario en la última semana. Marcos estaba cubriendo su horario laboral a bordo de la línea K en la zona oeste de la ciudad de Rosario. Eran las 6 de la tarde cuando fue sorprendido por un sicario que le disparó a quemarropa, lo hirió salvajemente y le provocó heridas gravísimas que lo dejaron internado durante varios días hasta que finalmente se confirmó su deceso durante el último fin de semana.